tú, considera dónde estamos y a dónde tenemos que ir. ¿Qué esperas para cogerlo? Sueño se ha apoderado de este hombre, dejémosle dormir. Ciertamente nada hoy, pero yo veo inútil que nos apoderemos del arco si navegamos sin él, pues de él ha de ser la corona. Y a él dijo el adivino que nos llevásemos. Viento favorable hace, viento favorable, y este hombre, sumido en profundo sopor, amodorrado sueño que nos es favorable, sin tener de lo que valerse ni pies, ni manos, ni sentidos, sino que parece un muerto. Coge el arco y vámonos, que la empresa que se lleva a cabo sin miedo es la mejor. No me hables más.